Hola, muy buenas chicos, aquí estamos en un capítulo más de Necrópolis, continuamos con nuestra andanza, volvemos otra vez a llegar al nivel 3, a ver ahora hasta dónde llegamos. Hemos decidido dejar el cofre atrás, porque tampoco es que nos dé demasiada buena recompensa, así que lo guardaremos para las skins y para las cosas permanentes. Así que vámonos allá. Aquí ya está la fiesta montada, chaval. Ya tenemos la fiesta montada ya. ¿Qué hago? Digo yo. Yo no lo estoy haciendo así, pero podemos hacer una cosa. Tú puedes farmear un nivel, ¿verdad? ¿Esto qué es? Cuando Abraxis combatió contra aquel tercer rey exánime de Ith, el líder no muerto abdicó pacíficamente y se mudó a una casita en el campo. Vaya cosas te cuenta esto. Aseos. Gilipollas. Los desarrolladores han marcado unas, tío, con esto. He ido a llamar al otro, el desgraciado. ¡Hala! Que eres muy pesado. Pesado. De tío. Vale, vamos a terminar de leer estas cositas. Esa cabeza es una descarada. Que las pozas de Darán siempre fluyan. Que los muros de Darat siempre aguanten. De los anales de la destrucción total de Arat. Vale. Que lo que os decía, podemos farmear y volver a subirnos arriba. Y pillar de esto, ¿no? Aquí vienen un montón de esqueléticos. ¡Hostia, qué cabrón! ¡Que tira bombas! No es por nada, pero es que eres muy bajito y no te doy, ¿sabes? Muy bajito y no le estaba dando, tío. Aquí no hay nada, aquí hay muerte. Acá es para abajo, pues te matas. Pero es eso, farmeas, subes para arriba, subes de nivel y vuelves. Que es un poco absurdo, ¿no? Me imagino. Porque tampoco es algo... Tío, ese caballero. ¡Vuela! ¡Come! ¡Toma! ¡Buah! Me ha reventado. El cabrón. Me come la comida podrida esta. ¿Esta espada? ¡Oh! 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 Elixir de piel férrea. Espada bastarda. Cuando era niño, Abraxis planteó su ida a los barracos Mandesh e Iren durante la pelea al Moas especialmente salvaje. ¡Va por culo todo el mundo ya! ¡Hostia puta!
Cago en Dios. Tanta tontería. Y ahora llegamos a una especie de zona con... Me encanta fallar los ataques todo el rato. Esto es una zona como de pantano, ¿no? Lo que hace es el mismo daño que el hacha. Voy a subir por aquí, a ver qué hay. Yo soy mucho de dar salticos. No miro el cofre. Pergamino de gritos, pergamino de gritos. Aquí tenemos pergamino de identificación, pergamino de gritos. Y quizás hemos aprendido una receta. Sí, hemos aprendido una receta. Poción férrea. Vale. Creo que hago el mismo daño con el hacha que con el... que con la espada. Con la espada. Oh, un mago cangrejo. El mago cangrejo. ¡Toma la mierda! ¡Toma, mago cangrejo! ¡Oh! ¡Ha invocado Chobis! ¡Me ha robado mi oro! ¿Será desgraciado? Me ha robado mis monedas, tío, con lo que me cuesta conseguirlas. ¿Esto qué es? Esto es una mierda. Ya sé que me estoy agotando. Pesado de los cojones. ¡Hostia! ¿Tú quién eres ahora? Toma. ¿Qué te ha parecido eso? Mira. Gratis, pa' tu cucu. Uy. Hostia, qué rabia me ha dado la rata esa. Otra vez el mago Chobi. Toma. A pescar. A ver. Piel férrea. Poción de vigor. Poción de vigor. Eso es. Ahí estamos. Ah, mira, elixir de paso inadvertido. A ver. ¡Lup! Mira. ¡Toma! ¡Ahí! ¡En toda la boca! ¡Hala! ¿Qué te ha parecido? ¡Asqueroso! Me está gastando la estamina que da gusto, ¿eh? ¿Por aquí puedo subir? Sí. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí básicamente ni nada, ¿no? A ver si rompo el juego. No, por ahí no puedo. No voy a forzar. No voy a forzar ir para allá. Tío, ¿tú qué eres?
Me ha hecho vomitar. Qué tío más asqueroso. Oye, voy a hacerme más carne, porque no me salen metales. Y al final... me quedo sin raciones y la liamos. Vale, vamos para allá. Me siento más seguro. Uy, los perros estos creo que han matado a la gente, ¿eh? Puto perro. Puto perro. Muerto. Hola. No, por culo. Perro de mierda. Oh, otro chobi de estos. Buen golpe. Uf, me he escapado. Me escapa de tu sucio hedor. Lo tengo que dejar es de hacer el ataque especial, porque estoy aquí haciendo el parguela y al final me voy a quedar sin raciones, ¿sabes? Venga. Pegan entre ellos. A ver si se matan. Yo me subo aquí arriba para contemplar el espectáculo. Estoy escuchando un, han puesto sonidos como de mosquitos y me estoy poniendo súper nervioso con el sonido del mosquito, ¿sabes? Este ya me ha visto. Hijo de puta, me ha vuelto a robar. Me cago en la madre que lo parió. Al desgraciado. ¿Se ha escapado ya la puta rata? Joder, macho, si eso tarda un poco más en hacer las esquivas. Te vas a morir con la trampa. ¡Hala ya, pescar, coño!
Tómame una ración de hierro. Porque si no, esto no... no pita. Hace una ración común. El puto ratón ese de mierda. Que me roba todo el rato, loro. Ya tengo un huevo de... ¡jódete! Desgraciado. ¡Hala ya! Esto lleva a algún lado, porque si no, no habría un perro por aquí. Un sitio que está lleno de chobis, de esos. Vengo de allí. Ando un poco perdido, sin mapa. Vale. Estos que hay que hacerles, tío. Vale, nada. Joder, colegui. ¿Cómo está el asunto este, no? Mi poción. Vale, ¿aquí qué hay? Otro cochobi de estos. Toma. Ah, este no ha soltado mierdas. Vale, a ver si puedo hacerme otra ración. Y aquí no hay nada, tío. Sí, me puedo hacer otra ración. Y por culpa de las putas ratas no tengo para pagarme otra subida de nivel, tío. Porque como me han robado las cabronas, pues me han jodido bien. Ahora creo que eran 1500, pues me han jodido. ¿Ves? Me han jodido bien las cabronas, tío. Bueno, nada, vámonos para arriba. Pilla el lorito que podamos. Le voy a comprar las raciones, ahora sí, a la señora esta. Me voy a gastar un poco de cristales en raciones, porque las voy a necesitar al final. Porque ahora íbamos bastante justos de raciones. Y de hecho me he hecho una para tomármela ahora. Pero es que necesito más, porque aquí no hay un sitio para hacer, para restear. Vale, aquí tenemos esto. ¿Dónde está la señorina? Que nos vende cosas. El mismo dibujo. El mismo. Todo el rato. Y el tío nos contará la misma historia. ¿Y la señora vendedora? ¿Dónde para? No me digas ahora que no está. Vamos a ver si está donde los libros. Muchas veces se pone ahí. Que justo esta vez no hemos ido a verlo. Lo de los libros.
Porque tengo claro que no voy a comprar ninguno por ahora. Lo que voy a hacer va a ser comprar una skin. Creo que es colores de no sé qué. Se llama. Vamos, si está, claro. Si no está, pues nada. Pues no, esta vez no está. La vendedora disappeared en este piso. Ah, no, mírala, aquí está. Aquí está, pendeja. Vale, colores de Dash, colores de Agathe. La gente de Agathe son amables, pacíficas, la música y las artes. Colores de Haleach, ciudad vecina. Color tan raro no es suyo. No me gustan los colores que vendes. Así que por ahora no te voy a comprar nada. Vale. Tengo 5 raciones y un poco de comida podrida. Vale. Pues nada, esos colores no me han gustado, así que me guardo las estas. Y nos bajamos más para abajo, al nivel 4 ya, ¿eh? Nos va a ofrecer otra vez su cofre, que no lo queremos. No las quiero, tus putas tareas. Por cierto, ¿qué tareas tengo? Fabrica algo para beber. Haz que los cavadores se pudran. Erradica los cristales de Green. Algo para beber es esto. O esto. Joder, 7 cosas tengo que hacer. No voy a abrirlo, ya encontraré algo por aquí. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el nivel 3. Vamos a, en el siguiente capítulo iremos al nivel 4. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, si os ha entretenido, dale like y suscribiros. Gracias.